llegar a ustedes con este mensaje de la palabra de Dios. El reverendo Josué Irión estará ministrando, y también aquellos que pueden ver por la pantalla de su televisión, y aún aquellos que han de escuchar por la radio o en este cassette que usted está escuchando. El deseo es nuestro que Dios le bendiga y usted sea muy prosperado por medio de la palabra de Dios. Y los que estamos aquí en el santuario decimos al siervo de Dios, bienvenido en el nombre de Jesucristo, con un caluroso aplauso, con mucho amor. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Poner en pie, por favor. Les agradezco mucho por haber venido durante toda la semana. Realmente hemos recibido de Dios y hoy tenemos casa llena. Yo alabo al Señor por esa semana que has venido para aprender. He buscado al Señor todos los días, muy, muy temprano por la mañana, la dirección del Señor sobre lo que hablar. He sacado afuera mis estudios teológicos y hay algunas cosas un tanto difíciles de entender que el Señor me dijo, hable lo que yo he puesto en tu corazón, quiero que transmitas cosas sencillas. Y yo en esta noche voy a hablar de un tema muy importante. Una de las cosas que ha impedido mucho el crecimiento espiritual en la iglesia ha sido la falta de perdón a veces entre nosotros, nuestros familiares, aún mismo dentro de la iglesia. Yo tenía idea de traer un otro sermón, pero el Señor puso en mi corazón en traer este sermón. Yo no conozco a usted, a lo mejor usted necesita oír. Es una enseñanza muy sencilla y tal vez traerá un impacto en su vida. Mañana yo pretendo continuar algunos otros asuntos sobre un crecimiento más profundo, pero una de las razones por las cuales a veces no hay un crecimiento personal y espiritual es una falta de perdón. Y yo quiero que usted ponga tu corazón en la sencillez de la palabra de Dios para oír la voz de Dios. Ayer estaba mucha lluvia, había mucha gente aquí desde el lunes hasta el día de hoy, y yo le agradezco porque usted ha venido. Has venido cansado a veces, has trabajado durante toda la semana, pero has venido y el Señor ciertamente te recompensará. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? Yo le agradezco porque usted ha venido. Mateo 18, versículo 21 y 22. Así dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice, no te digo hasta siete, más aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, la palabra del Señor nos dice, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve y primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente al Señor. Incline tu cabeza para una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, verdaderamente estás aquí en este lugar. Verdaderamente hemos visto tu gloria durante toda esta semana en que tú has venido para hablar a tu pueblo. Te pido que estés hablando a la medida que Josué Irión estuviera hablando. Y háblanos con poder y háblanos con autoridad. Te queremos que tu palabra pueda fluir con libertad y queremos oír tu voz, la voz del Espíritu de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo el nombre, yo te pido, Señor, que hable en nuestra vida y hable en nuestro corazón. En nombre del Señor Jesucristo, amén. Podemos asentar, hermanos, por favor. El diccionario norteamericano, perdón, la palabra en Webster, quiere decir una remisión de pena, una remisión de una falta o una ofensa o alguna deuda. Algunos otros diccionarios dicen perdón es disculpar, pero perdón es más do que disculpar. Es una pena, una culpa, una deuda. Conceder perdón o disculpa algo que es perdonable. Perdonable.
Cuando el Señor vino para morir por usted, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2 que Él os esposa un ridículo todo el testamento escrito contra nosotros y triunfó sobre ellos en la cruz y Él pagó el precio a través de la sangre de la cruz. Nosotros ya no más necesitamos pagar el precio para una vida eterna porque Él una vez sola entró en el santuario y Él dio su vida. Cuando Jesús murió en la cruz, la palabra dice, cuando Él entregó su espíritu, la palabra es griega y dice, neuka, Él dio su espíritu. A Dios no se puede matar, Él era el propio Dios. Él dio su espíritu, Él dio su propia vida como un regalo para la humanidad, Él dio su vida. La palabra es neuka, Él dio, Dios no se puede matar. Él dio, Él regaló, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio el mayor regalo de Dios a la raza humana fue Jesús. Él podría haber optado por destruir todo el mundo, como lo hizo en Génesis capítulo 6, pero Él optó en perdonar a nosotros, en pagar el precio. Él pagó el precio. Hay una definición de una palabra en el diccionario llamada resentimiento, que es una tristeza, un disgusto, afligir, contristar, penalizar. El resentimiento ha traído grandes problemas, tales problemas que es como un gusanito tan chiquito, y la Biblia dice en Cantares capítulo 2 que son las pequeñas zorritas que nos separan de Dios. Dios estaba diciendo, corred las pequeñas zorras, las zorritas que destruyen a mi viña. Y el resentimiento ha sido una de las causas de gran dolor y angustia en medio del pueblo de Dios. El resentimiento es como un veneno actuante entre los creyentes, un veneno que necesita traer a la superficie, orar y pedir que el Señor pueda sanar nuestra sanidad interior. La sanidad interior ha sido muchos años burlada y criticada, pero la sanidad interior es muy necesaria. La Biblia dice, yo el Señor sano los quebrantados de corazón. Él ungió a Jesús para sanar los quebrantados de corazón, para recorrer a su pueblo que está esparcido en todo el mundo. Si su corazón está quebrantado, el Señor puede vendar. Él puede venir y traer el bálsamo de Galaad para vendar y poner el aceite fresco para vendar y reestructurar tu corazón. El perdón es uno de los asuntos más necesarios hoy en la iglesia. Necesitamos, la falta de perdón ha destruido la vida psicológicamente y la vida espiritual ha sido danificada con serios abalos y prejuicios, aún mismo dentro de la familia. Hoy tenemos divisiones en la familia, hijos contra padres, padres contra hijos. Acabo de ver las noticias ahora que un padre mató a una hija en Nueva York con 5 años de edad. El hombre ha captado y ha conseguido llegar a la luna y desde el Centro Espacial Kennedy ha podido hablar con el hombre en la luna. Pero el hombre no ha podido hablar madre con padre, hijo con nuera, no han conseguido hablar. A cada día más se torna difícil. La Biblia dice, y los enemigos serán aquellos de dentro de la propia casa. La Biblia dice, por amor de mi nombre os entregarán delante de tribunales. Padre entregará hijo, madre entregará hijo por amor de mi nombre. Mi esposa es cubana, nació bajo el régimen comunista y ella dice que allí por una causa, por el comunismo, familias enteras entregaban a su propia gente porque decían que no podían ser cristianos y los entregaban a los gobiernos, están presos. Y eso ha crecido un resentimiento adentro del pueblo de Dios, un resentimiento espiritual. La palabra dice en Efesios 4:31, toda amargura, cólera, ira, sean salida del medio de vosotros. Pablo decía por una cuestión en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Filipenses, Pablo estaba diciendo que algunos predicaban el evangelio por envidia, otros predicaban para traer gloria para sí mismo, otros predicaban para traer glorias a Cristo, pero él decía, yo no me importo cómo es predicado, lo que importa es que Cristo ha sido anunciado. Pablo siempre demostró un espíritu perdonador. Él dijo, Demas me ha abandonado por amor de este siglo. Solo Marcos está conmigo. Solo Timoteo está conmigo. Todos mis compañeros me dejaron y yo estoy solo. Jesús tuvo sus discípulos, pero en la hora que le prendieron, él quedó solo. Su corazón se quebrantó.
Estaban con él cuando él alimentaba a las multitudes, estaba con él cuando él sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, pero cuando él más necesitó de un amigo, él quedó solo. Nosotros a veces hemos quedado solo en la mayor necesidad de un amigo. El hombre que escribió aquel himno, "Oh, how friend we have in Jesus", oh, qué amigo tenemos en Cristo. Él estaba novio para casar. Una semana antes de su boda, un carro atropelló a su novia. Y murió su novia. Quedó 3 años sin tener una novia. Después fue a casar y 2 días antes de la boda un otro carro mató a su otra novia. Él estaba totalmente quebrantado. Él llegó a decir que Dios no le amaba y quedó con resentimiento contra Dios. Pero después la misericordia de Dios vino y puso la mano sobre él y lo sanó y lo vendó con el bálsamo de Galaad. Entonces él escribió, "Oh, how friend we have in Jesus. Oh, qué amigo tenemos en Cristo". Él pide que llevamos a él todo en oración. Necesitamos el perdón. El señorío, o sea, el yo, nuestro ego, ha dominado la humanidad y nos hemos tornado rebelde contra Dios y la palabra de Dios. Hebreos 12:15 dice que es necesaria la disciplina. Al momento la disciplina no trae buenas cosas, pero más tarde ella va a traer frutos para justicia. Mi familia era una familia conservativa. Mi familia me ha enseñado a mí y yo doy gracias al Señor. A veces miro atrás y digo, oh, fue demasiada la educación restricta que he tenido, pero si no hubiera tenido, yo no hubiera estado a donde estoy. Una educación y una disciplina rígida. 1 Timoteo 6:10 dice que nosotros, muchos de nosotros, por el amor al dinero, hemos dejado de seguir a Cristo como Él nos ha puesto en nuestro corazón de hacer. Muchas personas han venido a Cristo, muchos emigrantes vinieron a Cristo aquí en los Estados Unidos, vinieron huyendo de sus países para encontrar un refugio en los Estados Unidos. Pero encontrar un refugio en la verdadera persona del Señor Jesucristo. Él perdonó los pecados, sanó las heridas del corazón. ¿Cuántos nicaragüenses de Costa Rica o El Salvador están refugiados en ese país? Sus gobiernos le han matado a sus familias. Hay dolor, hay angustia, pero tenemos que perdonar a las autoridades. Perdonar a ellos. Cristo perdonó a sus enemigos en la cruz. Solamente un amor perdonador que fluye en el corazón podrá hacer tal cosa. Cuando yo estaba en la prisión en Rusia, la sangre caía sobre todo mi cuerpo. El hombre me pegaba a mí y yo le aseguré su mano y la sangre cayó sobre su brazo. Y él dice, "I'm gonna to kill you", voy a matar a usted. Y yo dice, "No way, I love you". Yo le pagaba con la otra moneda, yo le decía, "I love you". Él no podía entender porque el amor de Cristo fluía en mi corazón. ¿Cuántos cristianos exilados que están en sus países, que hacen 10, 30, 20 años que no pueden ver sus familiares? ¿Cuántos judíos en la Unión Soviética que Gorbachev no da la visa para que ellos puedan salir? Hay resentimiento, hay dolor, el mundo entero está en un caos. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo dijo, "Si hacéis bien solamente a vuestros amigos, ¿qué bien ganáis? Si regaláis regalos a vuestros amigos, ¿qué bien ganáis? Pero vuestro Padre trae sol sobre los impíos y sobre los justos. Amad vuestros enemigos, orad por ellos, amad a aquellos que vos persiguen y vos maltratan. Entonces encontrarán un regalo delante de Dios". Es muy fácil usted amar a sus hermanos, pero es muy difícil usted amar a sus enemigos. Es muy difícil. Solamente el amor de Dios en nuestro corazón puede hacer tal cosa. La falta de perdón ha se tornado como una falsedad. Muchas familias de hoy, Génesis 50, 15, 17, cuando José estaba en Egipto e Israel le envió a sus hijos, la Biblia dice que pusieron a José en un pozo, sus hermanos, pero ellos no sabían que él ya era el primer ministro en Egipto. Si usted abre conmigo en Génesis capítulo 43 y versículo 30, usted va a ver una historia verdadera de perdón. Una historia de amor, una historia que ha conmovido los siglos a través de la palabra de Dios. Génesis capítulo 43 y versículo 30. La Biblia dice, "Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró donde llorar, y entró en su recámara y lloró amargamente allí.
porque él reconoció que eran sus hermanos que estaban delante de él, sus propios hermanos que le echaron en un pozo y que le dijeron a Jacob que estaba muerto. Ahora él era primer ministro. El sueño se había cumplido en que todos se rodeaban delante de él, el sol, la luna y las estrellas, el padre y toda su familia. Pero él vio que eran sus hermanos. Pero él como primer ministro no mandó a sus hermanos a la cárcel. Él se conmovió en sus entrañas. Se conmovió en su entraña. Salió de su cuarto, de sala, de la conferencia con sus hermanos y fue a llorar. Génesis capítulo 45 y versículo 14 y 15 dice: y echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró José, y también Benjamín lloró sobre su cuello. José dijo: yo soy vuestro hermano que ustedes me echaron en el pozo y echaron sangre sobre mis túnicas y dieron a mi padre. Yo soy el primer ministro de Egipto, pero yo perdono a ustedes. Así hizo Cristo con nosotros. La Biblia dice que cuando David tuvo el reino, Mefisobet era hijo de Saúl, era enemigo de David. Pero David dijo: ¿con quién yo he de hacer misericordia? Mandaron a traer Mefisobet. Mefisobet vino temblando delante de David porque era hijo de Saúl y pensaba que David lo iba a cortar su cabeza. Pero David dice: yo voy a hacer misericordia contigo. Y tú vas a comer a la mesa del rey durante todos los días de tu vida. Y Mefisobet era paralítico y no tenía las dos piernas. Así Cristo ha hecho con nosotros. Cristo no mira nuestros defectos. Él nos puso en asentar en su mesa en los lugares celestiales con Cristo. No nos condenó, al contrario, la sangre de Él nos cubrió y su amor es mayor que su ira y su misericordia dura para siempre. Y Él nos hizo asentar en su mesa por amor, por perdón. Génesis 46, versículo 28 y 29. Y envió a Judá delante de sí a José para que viniera a ver a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José estaba en su carro y vino a recibir a Israel, su padre, a Gosén. Y se manifestó a él y echóse sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante. Cuando Dios me llamó al ministerio, mi padre fue el guardaespaldas de 3 presidentes de la República en Brasil. Él había predicado muchos años la palabra de Dios, pero cuando Dios me llamó al ministerio y yo dejé la Universidad de Medicina, él llegó a mí un día y dijo: bueno, yo no creo mucho en tu llamado, pero vamos a ver lo que Dios va a hacer. Fui a Europa y fui a África, viví por la fe durante mucho tiempo. Cuando volví a Brasil, yo pensaba que Él no iba a estar esperándome en el aeropuerto. Cuando llegué en Brasil, miré entre los vidrios, ahí estaba aquel hombre grande, gordo, y las lágrimas salían de su cara. Cuando yo le fui a abrazar, le dije: papá, qué bueno verle. Él me abrazó y me levantó arriba y dice: oh, I'm sorry, perdóname, ahora yo sí creo en tu llamado, creo que la palabra de Dios es viva en tu vida. La palabra de Dios es vida y es eficaz. Cuando nosotros perdonamos, el Señor nos perdona también. No hay salvación para quien no perdona. Juan capítulo 20 y versículo 23. Juan capítulo 20 y versículo 23. No puede haber salvación para quien no perdona. A los que remitieres los pecados les serán remitidos, a quienes los restuvieres serán retenidos. Si no perdonamos, Él tampoco puede perdonar a nosotros. No puede haber perdón. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando estuvieres orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo estaba ministrando en un retiro una vez. La gloria del Señor se manifestó en aquel retiro. Y una joven clamaba en voz alta y decía: Señor, yo perdono a mi madre. Yo perdono a mi madre. Y clamaba y las lágrimas salían de su rostro. Yo fui a ella para administrar y ella dijo: mi madre ha tenido a mí en la prostitución, pero ahora Cristo me ha liberado. Yo nunca pude perdonarla, pero ahora su amor y su misericordia entró en mi corazón, y como Él me perdonó, yo la perdono también. Esta es la obra del Espíritu Santo. Solamente la obra del poder misericordioso del Espíritu Santo. Y el perdón es bíblico.
Tenemos que enseñar sobre él, hablar sobre él. Ha impedido a miles de cristianos alrededor del mundo de crecer espiritualmente con cosas que hemos almacenado en nuestro corazón. Pero hay libertad en Cristo, hay sanidad en Cristo. Él sana los quebrantados de corazón y Él puede perdonar a usted y sacar el resentimiento que puede estar allí adentro en su corazón. En primer lugar, la importancia del perdón. Hay dos características. Primero, tiene que ser donador. Efesios capítulo 4 y versículo 26. Efesios capítulo 4 y versículo 26. La palabra del Señor dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Jesús entró en el templo, derrumbó todas las mesas, corrió los látigos, pero no pegó a los hombres. Estaba irado, pero no pecó. Iraos, pero no pequéis. El perdón tiene que ser donador. No tenemos que esperar que alguien nos perdone. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, ir y perdonar. Perdonar es un fruto, podemos decir así, del amor del Espíritu Santo. Amor no es don, es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto es amor, paz, longanimidad, temperanza, dominio propio. Es el fruto, tiene que ser donador. Segundo, tiene que ser perdonador. Lucas capítulo 7 y versículo 47. Lucas capítulo 7 y versículo 47. Quiero que busquen en su Biblia para estudiar la palabra de Dios. Lucas 7, 47. Ahí está escrito en la palabra del Señor: por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas el que poco ama, poco perdona. Algunas tradiciones dicen: el que poco perdona, poco ama. Es lo mismo. Esa mujer, el Señor la perdonó porque mucho ama. El que poco ama, poco perdona. El que poco perdona, poco ama. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. La palabra del Señor dice: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando yo recibí un ticket, yo perdoné a este hombre. Yo era inocente, yo paré en la luz, pero lo fui a la corte, perdí, pero yo le perdoné. Yo le dije al judge que estaba ahí: I know before God and I am innocent, and someday you got to respond before him. I am a minister. Y él dice: step out, you are guilty. I say, all right, I'm going to meet you someday over there. Pero soy inocente. Yo le dije: I am innocent, that's why I'm right here fighting for my rights. Soy inocente, estoy aquí peleando por mis derechos. Pero mismo así, siempre ellos favorecen a ellos porque duermen con la misma cobija. Pero sabes de una cosa, el Señor me enseñó a yo volver a mi cuarto y decir: you know something, Joshua, you are a minister, you gotta forgive him. Tú tienes que perdonarle. Tienes que perdonarle como yo te he perdonado. Perdónale. Tienes que perdonarle. Yo lo tuve que hacer. A veces nosotros tenemos ahí adentro de nuestro corazón alguna cosa, no queremos demostrar, no sabemos, nadie sabe, nadie puede saber a no ser nosotros mismos, cosas que nos impiden de crecer espiritualmente. Y usted podrá hablar a mí y decir: no quiero que me hable de ese asunto, pero está aquí en la palabra de Dios. Ha impedido a muchos hombres de crecer en la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para hablar lo que los hombres me han dicho para hablar, pero estoy aquí para hablar lo que Dios me ha dicho para hablar. Tenemos que saber que el perdón ha impedido mucho el crecimiento espiritual. Adentro de las iglesias, afuera de las iglesias, mucho más. En segundo lugar, el perdón tiene y es importante porque trae liberación. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre su transgresión nunca prosperará, pero aquel que las deja y aparta alcanzará misericordia. Usted tiene que apartarse de ella. Tiago 5, 16 dice: confesad vuestros pecados unos a los otros para recibir perdón. Había un hombre, tenía 12 años de edad, él descubrió que su madre había tenido a él en el centro del Times Square, en una área de prostitución. Él tenía 12 años de edad, era un muchacho. Entonces él salió de su casa y por 20 años no vio a su madre. Eso fue aquí en Nueva York. Su madre estaba para morir. Había recibido a Cristo como Señor y Salvador y estaba para morir.
estaba enferma. Ella salió un día por las calles con un gran flyer, un gran panfleto enorme, con la foto de su hijo y su nombre diciendo: hijo, regrese a casa. 20 años después, yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y Él perdonó a mí, estaba escrito. Y yo quiero que tú vuelvas a casa, yo estoy enfermo. Pasó mucho tiempo. Un día el joven estaba caminando allí, ya tenía muchos años, ya tenía 32 años. Miró a su foto cuando él era chamaco. Miró a su nombre y miró el nombre de su madre. Cuando él llegó a la casa, él tenía una enfermedad en su espalda y él estaba encorvado. Él llegó a su casa y miró a su madre y le dijo: yo no puedo perdonar a usted. Ella estaba para morir. La madre miró a su hijo y dijo: pero hijo, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, y yo soy una nueva criatura. Todo se ha hecho nuevo y todo ha pasado. Y yo quiero pedir perdón a ti. El hijo miró a ella y dice: yo no puedo perdonarla. Ella dice: pero yo he hecho mi parte y quiero decirle que yo perdono a usted. Pero usted sabe que madre es madre y hijo es hijo. El hijo se echó sobre el cuello de su madre y empezó a llorar. Y empezó a llorar y dijo: mami, perdóname porque durante tantos años yo no quise saber si estabas viva, si estaba muerta, y ahora que está enferma para morir, yo te pido perdón. Él estaba ahí y su madre dice: hijo, yo nunca he dejado de amarte. Y yo quiero que tú me perdones por la vida que yo he llevado. Pero yo soy una nueva criatura. Él dijo: mamá, yo quiero recibir a este Jesús que tú tienes, porque solamente Él puede sacar y quitar el resentimiento de mi corazón. Él lo recibió ahí de rodillas. Cuando él se levantó para salir a la puerta, él casi no podía salir porque su espalda estaba sanada. Él ya estaba bien. El perdón trae liberación a tu vida. Y el perdón es bíblico. Y está aquí en la palabra de Dios. Cuando yo estaba en una clase de sanidad interior, a muchos años atrás, el Señor me recordó que yo estaba en una clase cuando yo tenía 12 años de edad y eché una rubber band to my teacher. No sé cómo dice en español rubber band. Esto. Y el Señor me trajo a memoria. ¿Usted puede ver? A memoria me trajo. Cuando yo fui a Brasil, yo busqué a la maestra, ya estaba anciana, 76 años de edad. Y dice: ¿usted se recuerda de mí? No puedo recordar. Bueno, hace muchos años que yo estuve en su segundo grado. Y aquel muchachito que echó la rubber band fui yo. Y yo quiero pedir perdón a usted. Ahí empezó a llorar. Y dice: ¿quién eres ahora? ¿Eres un médico? ¿Eres un ingeniero? No. I am a minister. Soy un ministro. Y ella abrazóse en mí. El Señor tiene que sacar las cosas que están ahí en nuestro corazón. Cuando yo era un muchachito una vez, yo llegué a casa y me encantaban los soldaditos chiquitos. Me encantaban los soldaditos. Y yo me acuerdo que yo estaba en un supermercado y hasta muchos años atrás, y yo miré a un soldadito muy bonito que estaba allí. Y yo dije: el soldadito tiene que ser mío. Yo tenía como unos 11 años de edad. Corrí el soldadito y me lo puse en el bolsillo. Llegué en casa, pero las madres saben todo lo que está pasando contigo. Yo llegué en casa y entré en el cuarto y me eché a la cama. Estaba con miedo, estaba temblando. Dice: Josué, ¿está enfermo? No, I'm okay. ¿Por qué no has venido a comer nada? Ella subió al cuarto y dice: alguna cosa está equivocada contigo. No está nada equivocado conmigo. Ella dijo, corrió a mano, vamos allá abajo para comer. Y cuando salió, cayó del bolsillo el bendito del soldadito. ¿Dónde has conseguido ese soldadito? Yo ya iba a decir otra cosa. Un amigo, no, ese soldadito es nuevo y ningún amiguito te va a prestar un soldadito nuevo. Me corrió a mis orejas y dijo, ¿dónde conseguiste el soldadito?
Sei mamma, io stavo nel supermercato e io me lo chiedevo. Mañana por la mañana, antes de llegar a la escuela, usted va a devolver conmigo el soldadito. La mamá llamó al manager. Fomos, qué vergüenza. Y dice, ese es mi hijo y ayer por la tarde él salió de la escuela y llevó ese soldadito. Mira, aquí está. Aquí. El manager miró a mí con una misericordia y él dice, ¿tú le gusta el soldadito? Yo dije, me gusta. Y dice, bueno, entonces quédate con el soldadito. Pero el Señor me aprendió, el Señor me enseñó a andar en rectitud. Los consultorios a veces están llenos. Aún mismo la apariencia puede ser física, pero es psicológica. Es interior. La amargura, el resentimiento es un pequeño gusano que corroe interiormente nuestra alma. La falta de perdón es la consecuencia de una serie de traumas, transformaciones interiores, crisis, ataque, nerviosismo, aún mismo una parada cardíaca de un corazón. En tercer lugar, el perdón es importante porque trae protección. Protección para conflictos psicológicos, protección en problemas espirituales, protección emocional y sentimental en el relacionamiento. En cuarto lugar, muestre siempre la virtud de perdonar. Mateo 18:18 dice que tenemos que perdonar en todo el tiempo. Corrie Ten Boom, si usted la vio la película The Hiding Place, o si usted leyó el libro, yo tuve la oportunidad de estar en su casa en Rotterdam, en Holanda. Ella es que escondía a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La corrieron su familia, la llevaron al campo de concentración. Cargaron piedras. Ella vio con sus ojos el hombre matar a su hermana en el campo de concentración, cargar demasiadas piedras en una temperatura demasiada fría. Ella quedó grabada en su mente y en su corazón cuando su hermana murió. Pasaron muchos años. Corrie Ten Boom estaba enseñando sobre perdón en una iglesia en Frankfurt, en Alemania. Ella dice, tenemos que perdonar así como yo he perdonado. Y cuando ella hizo el llamado, vino un hombre y se arrodilló delante de ella y la encurvó su cabeza. Ella no podía ver quién era. Y el hombre, mirando para el suelo, decía, Corrie, perdóname, por favor. Y ella dice, ¿quién eres usted? ¿Por qué yo tengo que perdonarle? Y él levantó su cabeza y dice, yo era el verdugo que le pegaba a ti y a tu hermana en el campo de concentración. Corrie Ten Boom viró su rostro y dice, yo no puedo perdonar a usted. Inmediatamente el Espíritu Santo vino a ella y dice, no seas hipócrita. Acababas de predicar sobre perdón y tienes que perdonar. Ahora, mírame bien. Si alguien hubiera matado a su hijo, su padre, su hermana, ¿usted le perdonaría? Es muy difícil de contestar. Usted no puede contestar hasta el día que usted esté en esa situación. Pero ella tuvo que ir a este hombre, abrazarle y decir, Ich liebe dich, Jesus Gizan. Yo amo a usted en el nombre de Jesús. Es difícil. Es más difícil de lo que usted puede imaginar. Pero tenemos que hacerlo. El perdón trae protección a usted. Richard Humber, cuando escribió el libro Torturado por Amor a Cristo, se sabe que los pies de Richard Humber lo cortaron las suelas de los pies. Y cuando él fue en Brasil, él tenía que estar en una silla de ruedas porque no podía poner el pie en el suelo porque su pie, abajo de su pie, habían sacado toda la suela de su pie. Y el Señor nos dijo, tienes que perdonarles. Tienes que demostrar perdón. Es muy difícil. Quinto lugar, las características del perdón. El perdón es un requisito para ser perdonado. Juan 20:23, los pecados que no perdonas no serán perdonados y si lo retuvieres serán retenidos también. Marcos 11:25, si perdonas serás perdonado, pero si no perdonas no serás perdonado. Perdón no es opcional, no es una opción en que tú digas, bueno, yo voy a decidir a perdonar. El perdón es mandamiento, tienes que perdonar. Efesios 4:32, la palabra del Señor dice que tenemos que perdonar. Efesios capítulo 4 y versículo 32, la palabra del Señor dice así,
Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándolos los unos a los otros como también Cristo, Dios en Cristo os perdonó. Demostrar un espíritu perdonador no es opción, es mandamiento. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13, la palabra del Señor dice, libro de Colosenses 3, 12 y 13. No que haya alcanzado ni que haya sido perfecto, sino que prosigo por ver si alguno, si llego a alcanzar aquello, porque también yo he alcanzado en Cristo. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Y después Pablo sigue diciendo, sed misericordiosos unos con los otros, perdonad, amaos los unos a los otros, demostrad un espíritu de perdón. Eso es lo que la Biblia dice. Tercero, perdón no es un sentimiento. No sentimos en perdonar. Perdón es misericordia. Jesús no estaba sintiéndose tan bien para venir y morir en una cruz. Pero Él decidió amar. Él dio su vida. No es un sentimiento, es misericordia. Mateo capítulo 5 y versículo 7, ahí está una demostración de misericordia del Señor. Él decidió amar. Miqueas capítulo 7 y versículo 18, Él decidió amar. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, siempre cuando sale el sol arriba por las montañas, la misericordia del Señor es nueva cada día. A cada día la misericordia es nueva, porque Él decidió en amar. Él decidió en dar su vida por nosotros. Cuarto, perdón no debe ser una actitud solamente pasajera o momentánea, pero una actitud constante. Mateo 18, 22, no solamente hasta 7, pero 70 veces 7. Tenemos que perdonar. Segundo Crónicas 6, 21 a 30, Salomón terminó de edificar el templo y decía, Señor, si alguno de tu pueblo o alguno extranjero venir a orar en este lugar, perdónales. Si tú ejerces haber perdido la batalla y venir a humillarse y a pecar delante de ti, perdónale. Segundo Crónicas 7, 14 dice, si mi pueblo que se llama por mi nombre se humillar, arrepentir, pedir perdón, entonces yo iré desde el alto del cielo y derramaré la bendición sobre ellos. Perdón. Salmo 79, 9, Dios estaba diciendo, Israel volvió las espaldas para mí, pero yo venía con espíritu misericordioso y benigno y perdonaba sus pecados. Salmo 103, 3 dice, es Él que perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. Es Él que rescata tu vida del hoyo y te colma de beneficios y de poder. Y así como el occidente está lejos del oriente, el Señor afasta nuestros pecados porque sabe nuestra estructura y sabe que somos polvo delante de Él. Él sabe nuestra estructura. Sexto lugar, ¿cómo debemos perdonar? Escoger perdonar, perdonar sin límite. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Ahí está la palabra del Señor. Mirad por vosotros, si pecare contra tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día se volviere a ti diciendo, perdóname, perdónale. Siete veces siete son 477. Es imposible que alguien va a pecar contra ti 477 veces por día. Pero si alguien haga, tenemos que perdonarlo, como Él también nos ha perdonado. Pedir la gracia y ayuda de Dios y aceptar por la fe. A veces hay cosas adentro de nuestro corazón, tan adentro del alma de nuestro corazón, que es difícil perdonar. Yo encontré una joven en Brooklyn, Nueva York, que había sido molestada por su padre cuando tenía 13 años de edad. Ella descubrió al Señor, encontró al Señor cuando tenía 17 años de edad, pero nunca consiguió perdonar a su padre. Pero cuando yo la enseñé sobre el perdón, ella supo poner su corazón en la misericordia del Señor y lo perdonó a Él como Cristo también lo había perdonado a ella. Pero esto es muy difícil. Es solamente con la gracia y con la misericordia del Señor volver a empezar a hacer lo mejor posible. Primero al prójimo. 1 Juan 2, 9, 11 dice, aquel que no ama a su hermano está en tinieblas y sus ojos están cegados y no sabe para dónde va. 1 Juan 3, 15 a 18 dice, y aquel que ama
tiene que poner su vida para así como Él nos amó, nosotros también debemos amar. Perdonar a Dios. A veces pensamos que Dios ha hecho algo contra nuestra familia, o a veces pensamos que Dios tiene preferencias. No, Dios no tiene acepción de personas. No podemos culpar a Dios. Por ejemplo, en 86, en el terremoto en México, pusieron una gran sign en la plaza en México y estaban diciendo: Dios, ¿qué hiciste con nosotros? Dios no hizo nada. En Armenia, no fue Dios que hizo esto. No es Dios, pero sí la causa del pecado que ha traído el juicio de Dios. Ahora en México estaban adorando a la Virgen de Guadalupe. Se quemaron las cárceles, explotó y mataron 68 personas. Es la ira de Dios. Estaban adorando a un Dios extraño. Se cayó los altares, encendió las prisiones, les mataron 78 hombres. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está encendida. No, porque el pecado ha traído el juzgamiento de Dios. El salario del pecado es muerte, pero el don de vida eterna está en Cristo Jesús. El don de vida eterna. Dios nunca planeó que hubiera un hospital, pero cuando el hombre pecó, entonces la enfermedad vino y la muerte vino. Dios nunca intentó que el hombre muriese. Dios creó el hombre perfecto, sin pecado. Dios no creó el hombre para pecar, no creó el hombre para mentir, no creó el hombre para adulterar. Dios creó el hombre perfecto a su imagen y semejanza. Pero Él no dejó el hombre bajo el pecado. Él envió a Jesucristo para restaurar la humanidad. Y con su sangre, su amor, su perdón, restauró el hombre. Por tanto, tenemos que vivir vidas rectas delante de Dios, humillándonos delante de su poder, y saber que el perdón tiene que fluir adentro de nuestra vida y de nuestro corazón. Hacer la restitución necesaria. Ezequiel 33:15 dice: restituir. Aquel que ha robado alguna cosa, traer de nuevo y restituir. Restituir. Tenemos que restituir al Señor. Todas las cosas están atrás, pero tenemos que restituir lo que nosotros hemos causado de daños a otras personas. Séptimo lugar y último lugar. 7 dice que quien no honra a su padre y a su madre, las águilas vendrán y sacarán a sus ojos. Jesús habló aún mismo en el Nuevo Testamento que quien no honra a padre y madre es digno de muerte. Proverbios 1:8 dice: hijo mío, no deseches la enseñanza de tu madre y ni de tu padre cuando éste envejeciere. Efesios 6:1-2 dice: honra a padre y madre para que tus días sean prolongados por la tierra. Proverbios 20:20 dice: el hijo sabio es la alegría de su padre, pero el hijo escarnecedor es el dolor de su madre. Honrar a los padres, honrar. Hubo un padre una vez que habían fallado a su esposa. Estaba en el hospital para morir. Su hija nunca le perdonó. Él estaba en el hospital y dijo al médico: llama a mi casa. Llamó a la casa, salió a hija. Cuando el padre corrió el teléfono, dijo: hija, quiero que me perdones. Ella colgó el teléfono. Entonces él les dejó una carta diciendo: hija, me arrepentí de mi pecado y quiero que tú me perdones. 10 minutos después él se murió. Cuando la hija llamó al hospital para saber cómo él estaba, él ya no estaba más aquí. Había muerto. Tuve el tiempo de perdonar, pero no supo perdonar. Había una muchacha en el seminario cuando estaba conmigo. Había dos muchachas que una no podía con la otra dentro de la clase. Entonces el maestro de escatología vino a traer la escatología aquel día y dijo: el Señor me habló esa tarde. Y yo quiero que ustedes corran una hoja de papel y escriban vuestros nombres. Y adentro de esa canastilla ustedes ponen sus nombres. Todo el mundo lo había hecho, nadie sabía para qué era. Entonces él dijo: yo quiero que usted venga uno por uno y corra un nombre. Y este nombre que usted saca, usted va a andar con esta persona una semana. Usted va a comer con esa persona una semana. Usted va a hacer su mejor para esta persona durante una semana. Todo el mundo fue y corrió, y esa muchacha corrió el nombre de la otra muchacha. Ella dio la vuelta en la clase y dijo: yo saqué mi propio nombre. Mentió. Volvió a devolver y el maestro dijo: ponga todo el mundo de nuevo los nombres. Y todo el mundo puso los nombres. Y él mezcló todo de nuevo y dijo: ahora uno por uno. Y vino la muchacha, corrió el nombre y corrió el mismo nombre.
Ella mintió la segunda vez. Y ella puso de nuevo el nombre. Y por la tercera vez ella corrió. Cuando ella corrió la tercera vez, el maestro dijo, déjame ver el nombre. Y él corrió el nombre y dijo, ¿sabe qué? Tienes que quebrantarte delante de Dios. Porque las tres veces corriste el nombre de esta muchacha, ¿verdad que sí? Ella se arrodilló, pidió perdón delante de toda la clase. Fue a esta muchacha, la abrazó. Durante una semana se tornaron mejores amigas. ¿Sabe lo que son ahora? Dos misioneras en Zimbabue, en África. El amor del Señor. Solo el amor del Señor puede hacer tal cosa. Tenemos que perdonar. Usted tiene que perdonar. Perdonar a los amigos, los hermanos. Mateo 5, 23, 24. Si tu hermano, si tu amigo tiene algo contra ti, perdonar. Perdonar a los enemigos es muy difícil, pero tienes que perdonar. Está lleno de escrituras. Lucas 6, 27, 31. Mateo 5, 43, 47. Mateo 5, 11 y 12. Perdonar a los enemigos. Perdonar a las autoridades, los jefes, los maestros, como yo he hecho. Tuve que perdonarle. Romanos 13, 1, 5 dice que esas personas están revestidas de autoridad y se tiene que perdonar. 1 Pedro 2, 13, 17 dice, sed sujetos al Rey. Honrar y andar en sumisión delante de las autoridades. Tenemos que pedir perdón porque ellos están en el centro de la palabra de Dios, porque ellos están revestidos de autoridad. Perdonar a nuestros amigos, perdonar aún mismo los novios y novias que usted ha tenido que le ha causado daño a usted. Perdonar a todos cuanto fue necesario. Honrar a los líderes, honrar a los pastores. Hebreos 17, 13. Tened en estima a aquellos que os presiden y os enseñan la palabra de Dios. Honraos. A veces no estamos de acuerdo con alguna designación de la iglesia, algún plan de la iglesia, pero no son la iglesia que recibe, pero sí el maestro, el líder, el pastor. Y si está delante de un trabajo, sabe lo que está haciendo. Tenemos que andar en sujeción, en humildad. Perdonar mismo a Dios. Un pastor cayó su hijo del tercer piso, murió, y durante 12 años ese pastor nunca perdonó al Señor. Su hijo tenía 5 años de edad. En una visión, después de 12 años, el Señor vino a él y dijo, usted nunca has perdonado a mí porque yo llevé a su hijo. Pero yo le voy a mostrar a dónde estaría su hijo si yo no hubiera llevado. El hijo de él estaría en las yemas del infierno. Y el Señor vino a él y dijo, su hijo se perdería en las drogas y prostitución. Y por amor a ti, y por amor que yo tengo por su alma y por mi nombre, yo lo llevé antes de morir. A veces nosotros no sabemos los propósitos de Dios. Ese joven que perdió 2 veces su novia no sabía el propósito de Dios. Pero llegó a escribir, oh, qué amigo tenemos en Cristo. Tenemos que perdonar. Pensar que Dios es injusto en relación a una muerte de un familiar. Perdonar a sí mismo. 1 Corintios 11, 28. Pablo estaba diciendo, si vamos a participar de la Santa Cena, cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no somos juzgados. Pero cuando Dios sí nos juzga, entonces sí somos juzgados. Tenemos que pedir perdón. Había 2 miembros, muchos años atrás, en una iglesia, y estaban juntos y tenían sus diferencias, y uno trajo una lista de cosas que tenía uno contra el otro, y lo corrieron la lista en un día de Navidad, y dijo, mira, ahí está el fuego, ¿por qué no echamos esas 2 listas y las quemamos, y vamos a ser los mejores amigos? Y uno se pidió perdón al otro, se arrodillaron delante del fuego, y estos hombres llegaron a ser grandes hombres de Dios. A veces tenemos nuestra diferencia, pero tenemos que olvidarla. Si nosotros somos un solo pueblo, un solo rebaño, ahí tiene que haber una sola unidad en el cuerpo de Dios. Eso fue lo que Dios siempre idealizó al hombre, una unidad, siempre, juntos, perfectos, andando en una misma armonía. Vámonos a poner en pie en esto. El fundador de World Vision, Visión Mundial, fue un gran hombre de Dios. Pero él falló en su familia. Él fue a China y quedó 4 años en China y él decía, bueno, yo cuido de la obra de Dios y Dios cuida mi casa. Pero eso no fue así. Su esposa estaba embarazada cuando él salió para China
Y cuando él regresó, su hijo tenía 4 años de edad y él llegó a la puerta y su muchachito atendió y dice: mami, hay un hombre que está aquí. Y la mamá dice: no es un hombre, yo te he enseñado por fotos, es tu padre. La hija del fundador de World Vision quitó su vida en Suiza y escribió una carta y dijo: Señor, perdóname. Voy a tomar esas pastillas porque yo tuve siempre un ministro, pero nunca tuve un padre. Nunca se preocupó conmigo. Nunca se preocupó con mi madre, ni con mi familia. Fue un gran hombre de Dios, pero falló con su familia. Y ella tomó pastillas y ella se suicidó. Vivía aquí en La Puente, aquí en California. Durante muchos años, él vivió con esa amargura de la responsabilidad de la muerte de su hija. Descuidó de su familia. Descuidó de su casa. Y puso el ministerio en primer lugar. Y el ministerio no está en primer lugar, está en tercer lugar. Primero Dios, después tu familia, después la iglesia. Porque quien no cure de su propia casa no puede cuidar la casa de Dios. Y un gran hombre de Dios una vez me dio un consejo y dijo: Josué, nunca dejes de atender tu esposa, de atender tus hijos. Todo hay tiempo y para todas las cosas en tiempo cierto. No métate y piense que el ministerio es toda la vida, porque podrás quedar solo. Y si te quedas solo, quedas sin nada. Y yo les digo en esta noche, tienes una oportunidad de oro en esta noche de cerrar tus ojos, de inclinar tu cabeza y preguntar a Dios si hay algo que está allí adentro de tu corazón que tú gustarías confesar al Señor. Yo estaba orando en esta tarde, lloré en esta mañana y dije: Señor, ¿qué debo ministrar? Tengo tantas cosas para hablar, pero no quiero hablar de mí. Pero quiero hablar lo que tú tienes para hablar. Dios me ha dicho que quiere sanar corazones aquí en esta noche. Tal vez hay personas que han venido aquí y no son salvas. Nunca han hecho una real decisión para el Señor. Nunca se han convertido de verdad. A veces han sido duros para las cosas del Señor. Pero acuérdate, Él fue clavado en aquel día en la cruz. Acuérdate, Él derramó su sangre en aquel día. El Cordero de Dios dio su vida por nosotros. Y tú preguntas, Señor, lo que es que Él estaba haciendo con aquella cruz sobre su espalda. Él estaba pagando el precio por usted. Era su propia vida. Él estaba dando su vida por la iglesia, pagando el precio. Estaba pagando el precio para comprar la sanidad de tu cuerpo enfermo, para comprar la entrada de tu alma para la gloria eterna. Estaba pagando el precio. Una palabra de su boca, Él era el Hijo de Dios. Los cielos se hubieran abierto, los ángeles hubieran venido y hubieran destruido, pero Él no abrió su boca. Como un cordero fue el matadero para morir. Para morir. Y este Dios puede sanar tu corazón hoy. Incline tu cabeza, cierre tus ojos durante toda la semana. Yo no he hecho una invitación para que pudiéramos salir temprano. Y no lo voy a hacer hoy tampoco. Son las 9:00. Pero yo le digo a usted en esta noche, yo veo muchas lágrimas en muchos rostros desde aquí de la plataforma. Y yo le voy a decir a usted, el Señor puede quitar el resentimiento de tu corazón. Él puede traer el bálsamo de Galaad a tu vida. Y Él puede restaurarte completamente como Él nunca ha hecho antes. Si tú estás dispuesto a venir y ser liberado en esta noche. Y decir: Señor, en esta noche yo quiero perdonar a mis padres, mis amigos, mis novios pasados, mis hermanos. Quiero perdonar a cualquiera que me ha traído daño o que yo he hecho daño. Yo pido perdón delante de ti y en esta noche yo quiero ser liberado. Y si tú quieres humillarte delante del Señor en esta noche, si tú estás dispuesto que el servo de Dios ore por ti, yo voy a pedir que tú levantes tu mano derecha donde tú estás. Yo voy a orar por ti. Gracias, gracias. Levante bien alto. Muchos han levantado. Levante con ellos también. El Señor está aquí.
El Espíritu de Dios está hablando a mi corazón. Hay personas aquí con gran dolor adentro de su corazón, con gran pesar. El Señor, tu sanador, te sana. El Señor, tu sanador, te sana. Esas lágrimas que estás llorando y esos brazos que están levantando, el Señor te dice: te sano. Te sano de heridas profundas, que heridas profundas que nadie las puede sacar a no ser yo, a través de mi sanidad espiritual y poderosa y profunda. Solo yo te puedo perdonar, solo yo te puedo sanar, solo yo te puedo dar una otra oportunidad. Si aquí hay personas que quieren entregar su vida al Señor Jesucristo en esta noche y han venido aquí por la primera vez, salga de tu lugar y venga aquí delante de la plataforma. Yo voy a orar por ti. Si es que hay visitantes, salga, joven. Dios te bendiga. Allá atrás yo creo que hay visitantes que no han recibido a Cristo. Salga de tu lugar y diga: Señor, aquí, yo quiero entregar mi vida a ti. Tu gran sacrificio en la cruz por mí. Y si tú no has hecho una decisión de verdad delante del Señor, si realmente no te has convertido al Evangelio de la cruz, salga de tu lugar, yo quiero orar por ti. Salga rápido, la misericordia del Señor está aquí. Jóvenes, padres, madres, amigos, amigas, quien quiera que usted sea, el Señor puede perdonarte aquí en esta noche y puede darte una nueva oportunidad. Puede darte una nueva oportunidad. Salga, joven, Dios te bendiga. Salga, ven a recibir a Cristo verdadero como tu Señor y tu Salvador. La iglesia empieza a orar, hermanos. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu sanador y el Espíritu de quebrantamiento del Espíritu de Dios, Sharalabashinda, está aquí en esta noche para perdonarte, para darte una nueva oportunidad. Incline su cabeza, cierre tus ojos y vamos a orar. Ustedes dos que vinieron aquí adelante, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepentir de tus pecados, volver atrás, dar media vuelta. El Señor te ha salvado en esta noche, te quiere salvar en esta noche. El Señor puede salvarte en esta noche. Repita conmigo esas palabras y diga: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de mis pecados. En esta noche yo te confieso y en esta noche yo soy salvo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo voy a pedir, por gentileza, por favor, si es amable, un hermano de la congregación que lo pueda tomar a los dos jóvenes aquí y llevarles ahí atrás y decirle los primeros pasos de la vida cristiana. Jóvenes, este señor que está aquí, hermano, lo va a decir a ustedes los primeros pasos de una vida cristiana aquí atrás. Y les va a dar una literatura o otra vez un Nuevo Testamento. Ustedes que levantaron sus manos antes, levanten rápidamente, yo quiero orar por ustedes. Todos que habían levantado sus manos, esto es, el Espíritu de sanidad está fluyendo en este lugar. No solamente la enseñanza teórica, pero también la enseñanza del Espíritu. La enseñanza que envuelve poder. La enseñanza que envuelve autoridad. La enseñanza de poder. Levante tus manos. Pastor Walter Koch, venga conmigo y vamos a hacer esta oración por usted. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que tu Espíritu Sanador, Espíritu del aceite fresco de Galaad, pueda fluir sobre la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo, toda amargura, todo resentimiento, te pido que perdones en el nombre de Jesús. Que levantes, que restaures. Te pido en esta noche, en el nombre que es sobre todo el nombre, que tú quebrantes el poder del diablo. Quebrantes el poder del diablo. Quebrantes el poder del diablo. Y haga libre.